許し遊ばして。Excalibur, Tomahawk, Excalibur. Ayamaru shikaku wa nei na. Cuando un sello caído empieza a brillar, indica que Nil caído se va a desplazar hasta él tras destruir la zona en la que sea en este momento. La devastación se produce en el siguiente turno del enemigo y fulmina las unidades aliadas o enemigas a las que alcanza. Cuantas más unidades se elimina de esta manera Nil caído, más aumenta su poder. Vale, no vayan hacia allá, gente. ¡Crítico! Vayamos a la parte de arriba. Oh, Dios mío, de verdad se lo va a cargar todo. Vayamos a la parte de arriba del mapa. ¿Dónde? A la parte de arriba del mapa. Va a ir ahí. Voy a pasar olímpicamente. Luego quieres estar ahí. Voy a pasar olímpicamente. Voy a quedarme ahí sentadito. Y que se vuelva fuerte cuando no tenga este buffo de más 50. Y verás tú qué risa. A ver, ¿quién va? Sí, otro flyer. Hey, flyer. Desaparece. Debería regocijarme a ver a un hijo del dragón caído despierto. ¿Por qué siento tanto vacío? ¡Otro turno! Sé que es tarde para arrepentirme, pero ojalá pudiera disculparme ante Hortensia. Opciones de Nodus. ¿Alcance 255? Aumenta el medidor de fusión de todos los aliados. Un uso. Me parece cuestionable ese arma, ¿eh? Teniendo en cuenta que solo tiene un uso, me parece bastante cuestionable esto. A ver, que no voy a llegar. No puedo hacer lo que quiero. Pero estoy llegando a donde quiero ir, eso sí. Vale, siendo que va a ir hacia el norte, yo voy a pasar de él. Y voy a seguir a lo mío. Siendo que no llega nadie más. Lol. Vale, estos dos no se están moviendo. Y si no se van a mover, ya no tengo motivos para pegarme con ellos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todos muertos. ¡Qué horror! Si hubiera estado ahí, habría aparecido en el acto. Ni él parece absorber el poder por cada víctima que siembra a su paso. Quizás convenga diezmar a los enemigos de cada isla antes de que caiga.
quizás, pero no voy a hacerlo. Quizás, pero no voy a hacerlo. No. Ya me arrepentiré más tarde de no hacerlo. Ahí vienen más refuerzos a los que va a matar. Sigue teniendo defensa de resistencia inexistente. Cuando no tenga 50... Es decir, si con 50 de defensa le podía pegar con la falchion, estoy bastante seguro de que, aunque se chete un poco, voy a poder hacerle mucho daño. Curación a larga distancia. No, Chang. Ahí vienen. Por favor, Nilo, no te hagas perder el tiempo con esas, invocaciones tontas. ¡Tank! ¡Tank! ¡Vámonos! ¡Vente prisa! Ah, quédate aquí. ¡Ya llegamos al centro! Él sigue perdiendo el tiempo. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo que se mueven por ahí? ¿What? Más refuerzos, ¿eh? ¿Cómo que cruzáis por aquí? Mira, tienes un pase porque llevas a Camila. Vale, pues... Ahí hay un dragón también, ¿eh? Me sigue haciendo mucha gracia que Obscurité haga menos daño que Volganon. Me alegra veros a todos aquí reunidos. Como en los viejos tiempos. Siempre esperé que... ¡Volganon! ¡Volganon!
Lleva Lai. Telín con Laimir. Por fin. Adiós, presión y responsabilidades. Ya solo tengo que arrancar las malas hierbas. Excalibur. Muero con orgullo como última representante de la caza real pirenesa. Madre, he sido feliz. ¿Quién es Nova? Que la unidad se ataque. That's fancy. Un tomo break, básicamente. Aquí llega tu bocata de puño. Al fin podré reunirme con todos en aquella preciosa pradera. Divinidad, esperadme. Obtienes Giorgio. Vale, ahora solo queda quedarnos aquí sentados esperando a que vengan. Solo queda hacernos fuertes en esta zona. Y cuando Neil se aburra de romper todo el mapa, acabarle a él. ¡Cuántos refuerzos! Ah, tú eres Alecrist. Vale. Llevas una Levinthorn. Y tú vuelas. Y esto quiere decir Excalibur. ¿Acá esté muerto? ¿Yo, el futuro y anhelado rey? No es posible. Y sin embargo, aquí está. ¡Fuerte! Yoink. Ya no puedo caer más bajo. Siento no haber sido un buen hermano, Diamant. ¿Tienes ponzoños? Hasta... Ah,
Ahora ya terminamos la dichosa caminata. Ahora queda esperar aquí hasta que... ¿What? No. Apartémonos de ahí. ¿Están bien? No. Oh, Dios. Dime Rafa morir. Apartémonos de aquí. También de esta, por eso. Vale, tú no molestes. Tú no molestes. Excalibur. Oh, tengo Fortify. Me parece innecesario. Solo quería hacer curación a larga distancia. ¡Curación a larga distancia! Muy bien, pues. Ven cuando quieras. Si nos ahorramos la mitad del mapa porque este de aquí. ¡Adiós, Timerra! Lo siento. Solo el sol del desierto. Siento el sol del desierto acariciar mi rostro. Por fin vuelvo a casa, madre. No has tenido muchas oportunidades para chetarte, siendo que me he saltado como dos o tres de estos. Dos como poco. Ah, tienes otra barra de vida. Vale, hora de matarlo. Hora de pegarle con todo. Sí, sí, invoca refuerzo. Ya verás tú lo mucho que te sirve. Lo primero, veneno. ¿Echas de menos tu mundo? Lástima, pero ya no regresarás. No tras haber osado desafiarme. No, hey, cuidado. ¡Ah! ¡Cidal! No hagas eso, Cidal. Mejor... No hace falta más veneno. No debí poner a... A Merry ahí, pero da igual. ¡Volganon! ¡Au! ¡Volganon! Tu aspecto actual me recuerda al de Sombra, ¿no? Supongo que te sentirás algo parecido al verme a mí cuando me transformé. Ahórrate las suposiciones y la compasión. Tú siempre lo tuviste todo. No nos parecemos. Aunque dispusieras de un milenio para estudiarme, jamás me comprendería. Yeah.
El tiempo que pasamos juntos como mellizos fue mucho más corto. Y aún así me sobra para darme cuenta de lo mucho que me importas. Detén esto, Neil. Evita que todo se vuelva a ser como en la época de Sombron. Te lo ruego, no soporto la idea de perderte. ¡Oh, oh! ¡Oh, tormenta de arena! ¡No esperaba eso! Wait, en los po... ¡Ah, se ha robado el poder de... ¡Anda! A veces en retrospectiva no está ni tan mal que me reine hasta aquí. Anyways. Me faltan bastante daño para matarlo en un turno. Las tres barras de vida, quiero decir. No importa. Sé perfectamente lo que me estoy haciendo, aunque pueda parecer lo contrario. Vale, a por la siguiente barra de vida. Me sorprende que no hubieras despavorido en mi presencia. ¿Acaso reunió el valor para enfrentarte a una muerte segura? Procuraré que sea rápida. Si vais a matarme, prefiero que me duela. Sería injusto que yo recibiese un trato mejor. Movier no corrió tanta suerte. Seguro que fue aterrador. Pero gracias a él, sigo de una pieza. ¿Esto no os conmueve lo más mínimo? ¿No está pena la muerte de vuestro caballero? No me digas que te consolaría verme derramar unos cuantos lágrimas. Voy a daros unas razones para llorar. Sé que vos sois el Lord Neil que... No, Lincoln, no me cabe duda. Acabaré con vos, pero antes os contaré cada recuerdo que tengo de él a saber os soy Ozar. Lo juro como lugarteniente de los cuatro vientos. Con que me hubiera muerto, estará este diente de sangre, ¿verdad? Si quieres la mía, apresúrate antes de que yo derrame cada gota de la tuya. No os guardo rencor, tampoco deseo cambiar lo que ha ocurrido. Soy una caballero, al igual que lo fue mi mentor. Excepto cuánto ha sucedido. ¿Dices que no tienes nada contra mí? ¿Es un chiste o pretendes que me lo crea? Vos no mataste a ese Movier. Fue él quien dio su vida libremente por nuestro bien. En honor a su sacrificio, pienso poner fin a vuestros planes. Lo haré en nombre de la justicia. Es lo que él habría querido. ¡Dios! ¡Oh! Contémplame, tiembla, Celestia. Este es el poder de un auténtico dragón. Lord Neil, he de admitir que vuestra forma dragontina resulta ciertamente impresionante. Pero aunque quizás así nunca necesitéis ayuda de nadie, con el tiempo os sentiréis aislado. Carecer de un apoyo es menos liberador de lo que seguramente creáis. Pensadlo bien.
No estoy de acuerdo. Eres tú la que se siente sola. ¿Te hace menos a tu compañero caído? Te enviaré con él de buen grado. Movier, loco, estaba dispuesto a morir contigo. Pero gracias, aprecio por tanto. Vuestros actos me confieren la fuerza necesaria para medirme a vos. Es vuestro fin, Lord Neil. Acabo de darme cuenta de que he cometido un error terrible, pero bueno, va al atacar con Clan, porque ya no puedo usar a Violet. ¡Vale! ¿Qué tanto puedo partirte la madre? Es la pregunta. ¿Qué tanto puedo partir la madre? Porque si hago esto, ¿cuánto quita? ¿Cuánto te quita esto? No lo suficiente, tristemente. ¿A liberación? Vale, esto será suficiente. ¡47! ¡Qué demonios! Mi deseo se ha hecho realidad. Debo darte las gracias, divinidad. Has provocado el fin de este mundo. Tienes razón. Mi llegada desencadenó todo lo que ha ocurrido aquí. Y al eliminar la protección del último brazalete, puede que haya condenado este lugar. Pero se me ha invocado para tratar de salvarte. Y mientras quede esperanza, no me rendiré. No lo necesito, con verte morir me sobra, sabiendo que tú tienes la culpa de todo. No estoy aquí para socorrer a vuestro mundo, sino a la gente que vive en él. Vine porque alguien me pidió que os ayudara, aunque hacerlo supusiera el fin del mundo. ¿No te das cuenta de que hay personas que te quieren? Haré lo que sea para que lo entiendas. No sé de qué está hecha esta liberación, pero vale. Está muertísimo y no lo sabe. Está muertísimo. Quería sacar todos los diálogos que pudiese. Es una pena que no esté... Ah, no, bueno, es que ya he hecho un plan con Mart. Ah, bueno, no importa. Solo para flexear. Fortify Plop. También tenía... Si no me hubiese movido con Clan, el plan es que él también bailase. Pero viendo el daño que hace esta cosa, porque hace tantísimo daño. Ataque más 30 si se enfrenta a Neil Kaido. Por esto. Vale, aquí vamos a lo grande. ¡Tú,